El sector de Normandía, al oeste de Cali, fue uno de los más afectados por la fuerte tormenta eléctrica, que cayó con granizo incluido también sobre zonas del norte y centro de la ciudad. Varios deslizamientos acompañados de una empalizada taponaron una quebrada y provocaron emergencias en este lugar de Normandía. En otros puntos, decenas de árboles cayeron sobre las vías y ocasionaron congestiones vehiculares. Fue un aguacero demasiado fuerte en un poco trayecto de tiempo y eso generó el desprendimiento de material de roca y también la caída de muchos árboles. En la ciudad colapsamos porque el aguacero generó más de 50 árboles erradicados de raíz. Esta quebrada del Buen Vivir, que nace desde intermediaciones del Cerro de las Tres Cruces, fue obstaculizada ayer con el fuerte aguacero por material rocoso y algunos árboles que cayeron sobre ella, provocando que se desbordara y causara inundaciones en algunos hogares ubicadas aquí al lado de esta quebrada y en algunos pasos esenciales para la comunidad. Un aguacero que hacía 30 años no caía. Según la directora del DACMA, los asentamientos ilegales sobre las franjas protectoras de ríos y quebradas son una alta preocupación por el riesgo al que se están sometiendo y las emergencias que podrían estar ocasionando. Las vías colapsaron totalmente y los trancones se hicieron interminables en principales calles de Cali. Tuvimos algunos deslizamientos de tierra. Imagínate, a las 2 de la mañana que acabamos en la zona del Gato se llevaron 16 volquetadas de material que rodó desde la parte de Normandía. Entonces todo esto hace que las vías obviamente se congestionen y colapsen. Además, la falta de energía en los semáforos hace que la ciudad o la movilidad se complique. El Consejo de Cali también sufrió las consecuencias del fuerte aguacero. El sótano y algunas oficinas del Cabildo se inundaron. Hoy amanecieron a limpiar el desastre. La única oficina afectada es la del concejal Alberto Echeverri, que se inundó por el parqueadero, porque los sumideros, pues por el tope de la cantidad de agua que cayó, entonces subieron al tope máximo 20 centímetros y por estar ubicada esa oficina en el sótano, pues se inundó pues totalmente. La situación del concejo es caótica. La inundación terminó de deteriorar las instalaciones que están a punto de ser cerradas. Con la oleada invernal, con la llegada del invierno, llegan también los problemas por la falta de previsión. Ayer se inundó el sótano de la alcaldía, se inundó parte del consejo y especialmente la oficina del Partido Verde, del concejal Michel Maya. Nosotros trabajamos en una pocilga, eso es lamentable. El sur de la ciudad esta vez no se vio afectado, ya que sobre esta zona no se presentaron fuertes lluvias como sí ocurrió en el centro y norte de Cali.